y las hojas de laurel concreten ese deseo. ¿Qué onda? Bueno, he vuelto. ¡He vuelto! ¡Buenas noches, bienvenido! Qué ruidoso, boludo. Tiene que cortarle la mierda a esa bola de la puta que lo parió. Básicamente, tengo un Harry gigante acá atrás mío. Tipo, todo normal en esta casa. ¿Ustedes cómo andan? ¿Cómo nos trata la cuarentena? Yo, obsesionada con Harry Styles, como pueden observar. A mi izquierda. Día 120 y cuarentena, yo ya no sé qué hacer con mi vida. Ya como que no me importa nada. Como que estoy en esa, ¿viste? Bueno, cuestión. Obsesionada con Harry Styles, quiero ir a verlo. Las entradas salen un huevo y la mitad del otro. Estoy participando, visto, en un sorteito de Jorge. Le hago la promoción, de paso. No, mentira, porque no quiero que ustedes también participen. Jorge. Sortea dos entradas, viste, para ir a ver al jarro. Platea preferencial. Salen más entradas de estas para verlo. O sea, queda campo. Campo VIP y unas plateas de atrás. Igual yo voy a ir a campo normal si voy, porque... 6.000 pesos, la más barata. Imagínate. El punto es, tengo más ganas de que ganarme las entradas de que termine la cuarentena. Así que imagínense la situación. Voy a hacer un hechizo para ganármelas. Comencemos. Estuve buscando ahí, indagando en la web sobre macumbas y hechizos. Y encontré un hechizo de laurel. Vamos a necesitar lo siguiente. Anota. 3 hojas. Blancas. Hojas de laurel. 3. Cinta transparente, dijo la señorita que tenía que hacer. Así que tiene que ser transparente. Y algo para anotar. De preferencia. No, supuestamente este hechizo es para conseguir un deseo. Algo que querramos mucho. Que sería ganar el sorteo de las entradas de Harry Styles. Pero sigamos. Para esto vamos a entrar en ambiente. Qué cara de pelotuda, para. Aña, aña, aña. Bueno, primero en nuestro papel, una hoja, no sé, me pide 3 la señora, pero usamos 1. En nuestra hoja en blanco vamos a escribir nuestro deseo. Y me cambié de lugar. Que va a ser el siguiente. Ganar el sorteo de las 2 entradas del concierto de el señor Harry Styles, del sorteo de... Vamos a poner todo bien puesto porque mirá si el señor que hace los hechizos se equivoca y piensa que estoy hablando de otra cosa. Bueno, voy a poner el Instagram del chabón, pero no lo voy a decir. Si ustedes no participan y no se lo van. Genial. Tenemos escrito acá nuestras plegarias. No sé qué son las plegarias, nuestra petición. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. No, pero no se va a ver bien lo que voy a hacer. ¡Ojo! Ahora se viene. Tenemos que doblar el papel en 3. Todo siempre en 3 porque es el número... No sé, como el número mágico. Viste que todos 3, los 3 chanchitos, los 3 deseos. Todos 3. Doblamos en 3. Bien. Estas hojas no las vas a usar. No sé para qué las puse. 1, 2... Está bien, Raka. Está bien, ¿no? Pero me falta un doblez. ¡What the fuck! Partes. Ah, ok. Doblamos en 3 partes. 3 hojas de laurel agarramos. Así, ¿entendés? Como estás viendo. 3. Lo doblamos en 3 nuevamente. Así. 1. No. Así, ¿me pones de nuevo el video? Ah, ok. Ahora doblamos en 3 nuevamente de la siguiente manera. 1. Dos. Y, ojo, la tercera viene de esta manera. 3. Ay, qué virgen, boludo. Parame cuando digo cosas muy vírgenes. Así. Y ahora, para que nuestras hojas de laurel no se vayan... ¿A dónde mierda se iban a ir las hojas de laurel, no? Solo quise grabar esto para usar el micrófono. Cortamos un poquito de cinta. Y lo pegamos en las puntas, así no se escapan las hojas. Ahora se escapan las hojas también. Macanudas. ¿Por qué se escaparían? No sé. Pero bueno, la señora lo hace. En las dos puntas. Eso no lo voy a poner.
Miren mis manos, o sea, ¿qué carajo me pasaba, boludo? No podía lograr pegar la cinta en el papel. Ahí medio como que entré en crisis, pero lo solucioné. Está en las puntas. Acá estaría nuestro deseo, que le vamos a pedir a la madre tierra, dijo la señorita del video. Corremos. ¿Vale? Agarrás tu almohada, la que usás para dormir, y lo vas a poner adentro de la funda. ¿Esto para qué es? Que a la hora de dormir esté cerquita tuyo el deseo y las hojas de laurel concreten ese deseo. Y como tu subconsciente en la noche te permite llegar a las estrellas y a Dios, entonces tú acaricia todas las noches ese deseo y las hojas de laurel te van a ayudar a concretarlo. Esto es muy importante. Cuando haya cumplido tu deseo, tenés que retirar el papel de la... O sea, esto lo tenés que tener hasta que tu deseo se cumpla en la... En la almohada. Está bueno poner una fecha de tipo de vencimiento al deseo, porque si no vas a estar toda la vida durmiendo con la cosa en la almohada. El punto es, cuando tu deseo se cumpla, retirás el papel de laurel y lo tenés que quemar, pero con fósforos. O sea, con encendedores, no, ni con Magic Click. Así le agradeces a la madre tierra, me cuenta la señorita del video. Entonces, recuerden, lo quemamos con fósforos. Después les cuento cómo me fue. Si aparezco de nuevo, es porque me fue bien. Si no aparezco nunca más, es porque... Caí en depresión porque no me gané las entradas. Este hechizo que yo acabo de hacer es para que se cumpla un deseo. El deseo que ustedes tengan. No tiene que ser sí o sí con Harry. O sea, si tu deseo no es de Harry, no sé qué estás deseando, que es tan importante. Pero bueno, fue el video del día de hoy. Espero que hagan el hechizo, pero no para lo mismo que yo, porque no quiero que se la ganen ustedes, me la quiero ganar yo. No salgan de sus casas, cumplan la cuarentena. ¡Coronavirus! Tiren su pedo y sean felices. Bye. Alpha Foxy! Bye!